Hola Killers, mi nombre es Lalo de Killer y hoy les voy a traer este video que se llama Matanza Creepy. Y bueno, lo que consiste es en pelear contra varios creepypastas que puse aquí. Si me faltó uno, pues en unos minutos lo pongo. Y bueno, vamos a empezar con eso. Lo primero que vamos a hacer es empezar a pelear. Así que supongo que ya es hora de pelear. Voy a poner a Creepy Lost Silver y vamos a pelear. Oh, pero qué tonto. Y después de que peleemos, así va a ser una pelea contra puros creepies. Oh. ¿Por qué no le puedo dar? Oh, esto estuvo muy rápido y casi me mata. Ok, ahora vamos a pasarnos con Joe the Killer. ¿Qué? Este sí me quiere matar. Ok, corre, 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 corre. A Jeff the Killer sí le doy el honor de correr. Ok, no me ha alcanzado, es muy lento en este aspecto. Pero no es de fuerza. Oh, y me dio un cuchillo. Pero no lo vamos a usar, pero al final del video vamos a usar su impacto de poder. ¡Ah! ¡Tinky Winky! ¡Déjame! ¡Tinky Winky! Quédate quieto, quédate quieto. Matar, me van a matar. Vendrón, como que todavía no se ha preparado. Y les decía, pues sí, aquí está en vivo y en directo desde algún lugar no conocido. Les ya, déjenme huir de los monstruos que me quieren matar. Voy a ponerlo así para curarme un ratito. Nada más unos corazoncitos. Ok, ya. Opciones. Y ya. Aquí está toda la dificultad. 1, 2, 3. Vete, vete. No puedo. Vete. ¿Qué pasó? Oh, no. Oh, ¿qué fue eso? Alguien me puso algo así. Ah. Bueno, pues ese fue Eyeless Jack. Y muy bien que se vio eso. De hecho, no podría haber sido mejor. Ok, bueno, ahora vamos a pasar con las cosas. Vamos a pasar con el cuchillo. Y vamos a ver. Primero nos ponemos en opciones. Normal. Y vamos a dejar que se cure. Porque si no, si me matan, la verdad. Vamos a ver. A ver cuánto tiene. Uy, miren cuánto tiene de fuerza. Dura un minuto, pero supongo que es quitándome el cuchillo. Sí, ahí está. No se quita. Ah, sí, sí es. Pero en esos minutos le puedes dar un espadazo. Ok. Mientras tanto, vamos a pelear. Y si todavía no le han dado like antes de ver el video, pues le podrían dar like, suscribirse. Suscribirse no les cuesta nada. Ah, y coméntenlo en redes sociales. Ya saben. Como Facebook y esas cosas. Si les gusta el video y si quieren que siga subiendo de ese tipo de mods y esas cosas. También no olviden seguirme en Facebook. Estoy como Ángeles Emanuel. Ángeles Chiñas Emanuel. Ahora, vamos a probar qué tal, ¿eh? Va. Un, dos, tres. Y ya, aquí está en vivo y en directo. No lo puedo creer. Ah, es que es con el otro. Oh, de un golpe. De un solo golpe lo matas, ok. Bueno, vamos con este. Jeff, somos amigos, tenemos cuchillos iguales. Ahora vamos con el Teletubby. Uy, este sí me saca los pelos de puntas porque es muy rápido. Y además, verle esa cara. Se me mata. ¡Ah! ¡Ah! Este es uno de los más peligrosos aquí. No estoy diciendo que su creepypasta sea la mejor. Pero de hecho, no puedo. No voy a poner mi consideración de cuál es la mejor. Pero mi favorita para mí sería la de Eyeless Jack, Jeff the Killer y Slenderman. Esas son mis favoritas. Y ahora vamos con Vendrown. No, está bien.
Ok, ahora vamos con Ayudas Jack. Ok, esto estuvo muy rápido, pero es que... Ah, me morí. Es que este creepypasta... Bueno, es que hay que considerar que es el cuchillo de Jeff the Killer, no es cualquier tontería. Y en unas manos que también ataquen así, pues no, pues sí es un arma letal. Pues ya saben, este video se ha acabado aquí, pero no olviden darle like, suscribirse, compartirlo en las redes sociales, seguirme en Face. Y si tengo suerte y me dan likes, me subiré más capítulos de estos. Y subiré otros creepypastas. Espero que les haya gustado. Aquí su amigo Lalo de Killer. Hasta la próxima. Espero que les haya gustado. Ahí nos vemos.